talking to each other. I know we feel the same about the situation, like we're stuck inside a game. Time to get out of this circle, yeah, we both carry a scar. Let's rewrite the part we're playing, time to cherish who we are. The only thing I ever wanted. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. Qué rico que me acompañan, porque en el día de hoy quiero compartirles cómo pueden decorar una habitación. Vamos a decorar la habitación de mi hija, aunque no van a ser transformaciones así muy drásticas, pero sí lo vamos a decorar. Muchos que me siguen en el canal aquí de vlogs saben que mi hija se mudó a vivir a un apartamento y por ahora vamos a decorarle la habitación. Así que no se te olvide ver el video hasta el final. Espero que te ayuden muchísimo estas ideas. Siempre comparto aquí con mucho cariño para todos ustedes. Vamos a comenzar. Bueno amigos, quiero mostrarles cómo estaba la habitación. En realidad no tenía así como mucha decoración, estaba como muy triste. A mi hija no le gustaban mucho las mesitas de noche, pero le dijimos no, estas se pueden pintar y quedan bien bonitas. La habitación es grande y aparte tiene este closet que lo hace ver todavía más espacioso y claro. Entonces lo que hicimos fue traernos las mesitas de noche a la casa para así poderlas pintar. Eran unas mesitas de noche de estilo antiguo, en unos colores un poquito oscuros, así que ella quiso que las pintáramos. Ella escogió el color blanco, yo en realidad quería pintarlas de un color gris clarito, pero ella quería de color blanco, así que así lo hicimos. Pusimos el primer, que es la base, la pintura, pues se hizo todos los pasos que tienen que hacerse, pero en realidad las mesitas de noche estaban bien finas, bien macizas, no tenían nada así como dañado, solamente la parte de arriba, que es de mármol, está un poquitín manchado, pero en realidad eso no se va a notar mucho, ya que se van a poner las decoraciones y todo. Si tú tienes mesitas así, de estilo antiguo, no las regales porque les puedes dar nuevo uso, un nuevo look. Yo aquí en el canal tengo varias ideas de cómo las pueden renovar, así es de que yo les dejo los videos al final. Y la parte de las manillas sí estaban un poquitico como antiguas, así que vamos a usar estas, que en realidad ya las teníamos, solamente mi esposo las va a pintar de color negro para que salga con la parte de arriba de la mesa de noche. Y vean el resultado final, cómo quedaron de bellas. Por eso es que tenemos que restaurar nuestros muebles, porque en realidad, amigos, esto se está volviendo a usar, estilos viejos pero con colores modernos y claros. Lo próximo que les voy a enseñar es un DIY. Van a necesitar unas canvas, pinturas de diferentes colores en acrílico y un recogedor de basura. Vamos a proteger la mesa del comedor con un plástico porque necesitamos una mesa y también que la superficie esté plana y nivelada. Lo primero que voy a hacer es poner mis canvas una enseguida de la otra, o tú las puedes poner también como en escala, también te queda bonito. Lo próximo que haré es poner en el recogedor diferentes pinturas. Estoy usando tres colores, pero estoy poniendo varios colores uno enseguida del otro, para así después ponerlo en la canva. De todas maneras, se los enseñaré de varios ángulos para que tú puedas ver bien. Van a alzar el recogedor y van a empezar a pasarlo rápidamente de una canva a la otra, pasándolo con mucho cuidado en cada cuadro, y les aseguro que les queda lindo y es súper fácil de hacer. Y entre más colores usen, queda mucho más lindo. Entonces estos se los voy a poner en la parte de la cabecera de la cama porque queremos que le dé un poquito de vida aquí a esta pared. De todas maneras, esta idea la vi en Instagram, en 5 Minutes Craft. Ellos tienen ideas muy chéveres para hacer estos tipos de arte. Algo más que le pedí a mi esposo era que me pusiera dos ganchitos en el techo para poner allí unas plantas, porque ella había comprado estas plantas, si ustedes se acuerdan, la habíamos puesto en la habitación que ella tenía anteriormente. Y me encantaron porque le dio vida a esta pared. También había comprado sábanas, cubrecamas y todo lo tenía guardado para que lo pudiéramos usar el día que se fuera a hacer la decoración. Lo único que yo no quería que estuviera en la habitación cuando la estaba decorando, porque yo quería que ella viera el resultado hasta el final. Casi todas las cositas que estamos usando, ella las compró en Big Lots, TJ Maxx,
Burlington y algunas cositas en Amazon. También hicimos el video de todas las compras, se los dejo acá al final. Estas fundas son de Amazon, amigos, pero se las recomiendo porque son de una tela satinada que son muy buenas para el pelo y también para la piel. Además de que por Amazon son muy económicas. Ella quería un poco de colorido, así que vamos a poner este cojincito. Este es de Ross y ella pagó $10.99 por él. Está súper lindo porque esto le dará vida, que es lo que ella quería. Quería combinar la habitación con este color, así que también le pusimos esta otra almohadita. También se ve súper linda con esas borlas en las esquinas. Y quería un color turquesa, así que le pondré esta cobijita para una esquina de la cama. Starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh, oh, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Oh, come run away. Para esta mesita de noche voy a poner esta lámpara que se la regaló el novio y está muy linda y sale perfecto con los tonos de la mesa de noche, blanco y negro. También voy a decorar ahí mismo con esta linterna de metal. Tiene unas figuras lo más de bonitas que se puede ver si uno le pone una luz, pero lo voy a usar como jarrón porque quiero poner estas ramitas verdes para que le dé más vida a la habitación. A ella le fascinan las plantas, pero no tiene mucho tiempo de cuidarlas, así que en esta ocasión les pondremos plantas artificiales. Aquí también una plantita pequeña, este libro que es de anatomía, y encima le pondré esta vela que es de color turquesa, huele muy rico, y a un ladito la cámara porque a ella le gusta mucho también filmar y tomarse fotos. No pintamos las paredes, ni las puertas, ni el techo porque van a venir a pintar todo el apartamento, los baseboards y también las puertas, así que voy a decorarlo, así ella lo tenga que remover después, pero en estas paredes pues se ve como muy así simple, entonces voy a poner allí algo que vamos a hacer rápidamente. Para esto necesitas unas canvas, pintura acrílica de diferentes colores, un balón o un globo. También necesitarás algo que dé vueltas. Yo voy a usar una bandeja de estas rotatorias o giratorias. Tienes que cubrir la bandeja para que pongas la canva allí. Vamos a usar primero el color acrílico de color blanco. Lo vas a poner en el medio, le vas a dar vueltas porque la idea es que se esparza en toda la canva y que quede cubierta totalmente de la pintura blanca. Una vez que la tengas cubierta, entonces vamos a empezar a poner diferentes colores. Voy a poner este que es el color como terracota. Van a ser como unos 5 círculos. Si la canva es más grande, pues van a ser más círculos. De ahí le ponen el otro color. Ustedes lo pueden dejar así si quieren, se ve bonito. Pero usando el globo voy a empezar a mezclar las pinturas círculo por círculo y después van a empezar a darle vueltas. Muchas vueltas para que te quede así. Hicimos 3 de ellas, amigos, y les aseguro que queda una obra de arte hecha por ti y muy bonita. Ahora sí, en esta pared vamos a poner las 3, una debajo de la otra, y mira cómo le dio de vida. Y ahí mismo, para la parte del piso, pondré esta maceta con esta plantita que se llama hoja de violín. Y para la otra pared pondré este tapiz de macramé en color crema. También voy a poner ahí mismo unas plantas, varias de ellas. Estas son eucalipto, son artificiales, pero lucen muy naturales. Las voy a poner solamente en un solo lado, colgando hasta abajo. Y al otro lado voy a poner este instrumento que se llama ukelele y ella lo sabe tocar. También en un ladito de la cama en el piso voy a poner el antideslizante y le pondré un tapete que es del mismo color del cojín. Y por último, en el escritorio le pondré sus diplomas, sus libros, cositas que ella siempre usa. También le pondré una lámpara que ella, no sé, amigos, en dónde la compró. Está lo más de linda porque no ocupa mucho espacio, es bien pequeñita. Y también su silla.
always mixed emotions. The first step is always hard when you walk out of the doorway, but that's just the place to start. The only thing I ever wanted starts with us taking the chance, not like anything we've done before. Oh, oh, yeah. Now it's time for something better, and time for us to follow our dreams. No, we can't stay no more. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Si usted quiere ver la reacción de Gigi, vaya, vean el canal de Vlogs. ¿Qué tal te pareció? A mí me encantó, quedé sorprendida. Así es amigos, de que recuerden que siempre compartimos con mucho cariño para todos ustedes. Esperamos que estas ideas te ayuden mucho. Bendiciones a todos y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!